En la conferencia de prensa matutina de hoy en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador abordó el tema de la corrupción en Petróleos Mexicanos Pemex y al hablar de la explosión del ducto Tuxpan-Tula en Tlahuelilpan, Hidalgo, el pasado viernes. Ante diversos reporteros que se dieron cita para la rueda de prensa, López Obrador dijo: aunque no les guste y me llamen mesiánico, voy a purificar al país. Asimismo, el mandatario reconoció que Pemex estaba tomado por bandoleros y seguirá la investigación por el fraude contra la petrolera mexicana por la adquisición de 700 pipas inexistentes durante la gestión que encabezó Enrique Peña Nieto. AMLO y miembros de su gabinete acudieron a Tlahuelilpan en los primeros minutos del pasado sábado para atender y girar instrucciones para las labores de ayuda e investigación del percance que ha cobrado la vida de más de 80 personas. NL. La tragedia en. Para prevenir hay que atender las causas que llevan años sin atenderse. pic.twitter.com/hwgrpkfnzh, Gobierno de México, @gobiernoms, January 21, 2019. El problema del robo de hidrocarburos a los ductos de Pemex en territorio nacional es uno de los principales retos que enfrenta el gobierno federal, ya que esta actividad delictiva se ha incrementado exponencialmente en los últimos años. AMLO ha declarado que en su administración se sancionarán a todos los ciudadanos que hayan incurrido en actividades ilegales porque argumentó que la corrupción ha proliferado y se ha desarrollado en múltiples sectores de la sociedad. Desde que el gobierno federal puso en marcha la estrategia para detener el huachicoleo, las autoridades investigan a exfuncionarios por sus presuntas conexiones con grupos del crimen organizado dedicados al robo de combustibles en varios estados del país. Con información de Debate, Tribuna y El Sol de México. Foto, tomada de la página de https://lopezobrador.org.mx/anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook Comments.